Entre los michoacanos se mantiene el legado del reformador Melchor Ocampo, quien naciera un 5 de enero de 1814 en Maravatío, Michoacán. El egresado de la carrera de Derecho por la Universidad de México, inició a temprana edad vida política siendo electo diputado al Congreso Constituyente de 1842, pronto disuelto por un golpe militar. Más tarde se desempeñó como director de la Escuela de Agricultura y llegó a ocupar el cargo de gobernador de Michoacán por dos ocasiones. No estando de acuerdo con el gobierno de Comonfort, se abstuvo de participar en los debates, salvo los que se dieron por la libertad de cultos, la propiedad y el trabajo. Hizo planes para establecerse en Papantla, Veracruz, pero en 1858, a los 44 años de edad, desencadenada la guerra de los conservadores contra el gobierno constitucional de Benito Juárez, fue nombrado jefe de gabinete. Al año siguiente, presentó varias iniciativas de ley que, aprobadas en consenso de ministros, formaron el cuerpo legislativo que históricamente se conoce con el nombre de Leyes de Reforma. Decidió retirarse a la vida privada en su pequeña hacienda, donde fue secuestrado por una partida conservadora, y días más tarde, el 3 de junio de 1861, fue fusilado en Tepeji del Río Hidalgo. Cabe recordar que fue en enero de 1847 cuando reabrió el primitivo y nacional Colegio de San Nicolás, del que llegara a ser rector don Miguel Hidalgo y Costilla. Los restos de Ocampo fueron trasladados a la actual Rotonda de las Personas Ilustres el 3 de junio de 1897, mientras que su corazón sigue entre los espacios nicolaitas que resguardan su legado en el Colegio de San Nicolás. A mí me da mucho gusto saludarles, amigos, a nombre de este gran equipo de TV Nicolaita. Sean bienvenidos al programa de la Universidad Michoacana. A nuestros amigos de XSB Radio Nicolaita, frecuencia AM y FM, les damos la más cordial bienvenida. Vamos a iniciar ya con carácter universitario. Ya lo vieron, ya lo escucharon también, es el aniversario luctuoso de don Melchor Ocampo. Y es por ello que este gran humanista, este gran michoacano, es el que entregó su vida y su corazón, literal, bueno, físicamente su corazón, está en nuestra máxima casa de estudios aquí en el estado. Él fue recordado a través de un acto para estos 156 años de su muerte, siendo el alma mater, el Colegio de San Nicolás, el espacio ideal, donde además está su corazón físicamente, para recordar la vida y obra de este nicolaita, que a pesar de no haber realizado sus estudios en la Universidad Michoacana, fue un hombre siempre comprometido con la universidad y con la educación en el país. Los oradores en esta ocasión fueron por parte de la Casa de Hidalgo, el doctor José Napoleón Guzmán Ávila, es rector y catedrático nicolaita, y por la muy respetable Logia Michoacana a Lázaro Cárdenas, fue el orador Horacio Eric Áviles Martínez. 3 de junio, y es la manera que se suma siempre a la universidad cada año para conmemorar este gran, gran personaje. En otras cosas, se entregaron los reconocimientos a 75 profesores nicolaitas que participaron en las fases de elaboración y validación, disculpe usted, validación, reactivos, diagnósticos para el ingreso a las licenciaturas, con lo cual la universidad cuenta con ex-UN 2, que suplirá al examen que era antes el Ceneval. Después de meses de intenso trabajo, la Universidad Michoacana cuenta con un examen de ingreso propio llamado EXAUN 2, el cual vendrá a suplir al Ceneval y se aplicará por primera ocasión en este proceso de admisión que arranca el día 10 de junio. El EXAUN 2 fue elaborado y evaluado por 79 profesores que forman parte de los cuerpos colegiados de las diferentes dependencias universitarias bajo una metodología definida y bajo estrictos controles de confidencialidad. Este examen fue un reto y está superado, así lo dijo el rector Medardo Serna durante la presentación del mismo. El contar con decenas y decenas de profesores
de las diferentes áreas del conocimiento, como lo dijo el doctor Jaime Espín, con esa experiencia, con esa capacidad. Pero también encontramos profesores en nuestra casa de estudios que forman parte de los cuerpos colegiados encargados de la evaluación de programas educativos para la acreditación. Muchos, muchos profesores con esa experiencia, lo que nos llena de orgullo, forman parte no únicamente de los consejos directivos, sino también de los consejos consultivos. Este es un instrumento de evaluación que permite fortalecer a la universidad en el tema de ingreso y el trabajo en equipo de profesores de los diferentes niveles académicos que tiene la Casa de Estudios. Así lo calificó el secretario académico Jaime Espino Valencia al entregar el informe. Este EXA 1-2 está contemplado para 4 áreas del conocimiento, con 1.200 reactivos, que permitirá conocer la preparación de los aspirantes a ingresar a la Casa de Hidalgo y determinar si tienen el nivel de formación necesario para integrarse a alguno de sus programas académicos. Aún se encuentra trabajando en el examen de ingreso para medicina, el cual se prevé esté listo para el próximo año. Al término de la presentación del examen de ingreso, se entregaron los reconocimientos a docentes, acreditadores e investigadores que trabajaron en el EXA 1-2 junto con la Comisión de Ingreso del Honorable Consejo Universitario. Al final de esta entrega, el rector Nicolaita, ante los medios de comunicación, habló sobre los datos que se tienen sobre el número de aspirantes, esto hasta el pasado 31 de mayo, para el examen de ingreso de las licenciaturas. Así lo dijo el rector Medardo Serna. En estos momentos, los números que me pasaron hoy en la mañana, llevamos en números redondos 24 mil preregistros, 24 mil registrados. Tenemos un poquito más de casi 15 mil registros ya. Doble registro, tenemos un poquito más de 600 en este momento. Los exámenes de admisión se van a aplicar por área del conocimiento a partir del 10 de junio. El 10 de junio iniciamos con medicina y nutrición, y de allí en adelante siguen todas las demás áreas que comentamos, incluido el bachillerato. Así que tengan presente que para su examen deben traer su ficha, deben traer su credencial que los identifique para que tengan acceso al examen. Aquí se les va a proporcionar el examen y el lápiz para realizar el examen, para que no tengan ningún pendiente de esa naturaleza. También habló sobre el uso de los recursos adquiridos a través de aportaciones voluntarias que se han realizado aquí en la universidad por parte de los jóvenes nicolaitas. Así lo dijo. De manera voluntaria están haciendo aportaciones algunos. ¿Qué es lo que hemos hecho con esas aportaciones? Está, por ejemplo, la Estación Biológica Vasco de Quiroga, en Uruapan, la primera estación biológica de la Universidad Michoacán. Estamos avanzando otra en el Santuario de la Mariposa Monarca, ya va muy avanzado el proyecto. Ese recurso se está aplicando en beneficio de la formación de los propios estudiantes. Así que los invitamos a que sigan colaborando de buena voluntad, que sean solidarios con la Universidad Michoacana. Son recursos que nos hacen bien a todos. El porcentaje de egresados que se titularon en 2016 de nivel licenciatura fue de alrededor de 22 mil títulos profesionales. En 1.369 de los casos, por examen EGEL-CENEVAL, 1.223 por nivel de testimonio de desempeño satisfactorio, 146 con testimonio de desempeño sobresaliente y 39 titulados fueron acreedores al Premio CENEVAL a la Excelencia. ...2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Yo le invito a que permanezca en el programa de Los Nicolaitas. Tenemos mucho más que ofrecerle antes de esta pausa.
Durante la inauguración del segundo foro de responsabilidad social universitaria, se puntualizó que debe ser vista como un tema transversal para responder a los retos de transformación que se requiere en la sociedad moderna. La responsabilidad social universitaria es un tema transversal que deben abordar todas las instituciones de educación superior para responder a los retos de transformación que requiere la sociedad moderna en el mundo. Y en ello, el papel del docente es fundamental, afirmó el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medaro Sena González, durante la inauguración del segundo Foro Internacional de Responsabilidad Social Universitaria, realizado durante 2 días en la institución Nicolaita. Acompañado en el presidium por el secretario de Educación en el Estado, Alberto Frutis Solís, quien asistió en la representación del gobernador Silvano Aureoles Conejo, así como del director general de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, Salvador Malo Álvarez, quien acudió con la representación del subsecretario Salvador Jara Guerrero. El rector Nicolaita afirmó que hoy las instituciones educativas están inmersas en una realidad innegable, en donde impera la corrupción, crisis de valores, desintegración del tejido social, daño al medio ambiente, impunidad y violencia. El rector Nicolaita afirmó que hoy las instituciones educativas están inmersas en una realidad innegable, en donde imperan la corrupción, crisis de valores, desintegración del tejido social, daño al medio ambiente, impunidad y violencia, a la cual deben responder a través de la generación de aplicación del conocimiento. Expresó que es necesaria una respuesta organizada por parte de las universidades públicas y privadas, que genere un compromiso de la presente generación con la sustentabilidad, los derechos humanos, la transparencia y rendición de cuentas, equidad de género y cultura de la legalidad, entre otros temas, lo cual solo podrá lograrse cuando los propios docentes tomen conciencia de su papel, no solo como transmisores del conocimiento, sino como ejemplo para sus alumnos de dicha responsabilidad. Al uso de la voz, el secretario académico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUES, Roberto Viles Aispuro, explicó que con la Universidad Michoacana como líder en materia de responsabilidad social universitaria, se están construyendo los modelos de RSU para el resto del país. Como responsable de la inauguración formal del evento, Salvador Malo Álvarez expresó que las universidades trabajan para la sociedad, definió, y es claro que el proceso de desarrollo social y sus necesidades evolucionan a un ritmo acelerado, por lo que el ejercicio docente de excelencias es indispensable para que los propios alumnos aprendan a formular la enseñanza y que los profesores no solo sepan qué factores cambiar, sino cómo hacerlo, para que la formación de los alumnos contengan el ingrediente de responsabilidad social, investigación pertinente y trabajo coordinado interdisciplinario. El evento inició con la conferencia Transición Educativa hacia la Ecología Política, a cargo del doctor en filosofía y acuñador del concepto de responsabilidad universitaria, Francos Valéis. Ahí dijo que las universidades latinoamericanas no pueden fingir vivir con las universidades del primer mundo, dijo, porque no solamente no tienen el mismo presupuesto, sino que además no tienen la misma realidad social secundante. Por eso debe encontrarse la responsabilidad social universitaria. Al término del evento, de este gran evento de responsabilidad social universitaria con mucho éxito, le fue entregado un reconocimiento a la Casa Hidalgo y se realizaron las conclusiones generales del mismo. Durante 2 días de intenso trabajo del segundo Foro Internacional de Responsabilidad Social Universitaria, se contó con la presencia de Roberto Viles Aispuro, director general de ANUYES, Juan de Dios Pérez Alayón, director general del Observatorio Mexicano de Responsabilidad Social Universitaria, OMERSU, y Berta Yolanda Quintero Maciel, secretaria del Consejo de la Región Centro-Occidente de ANUYES de la Universidad de Guadalajara, entre otros. Previo al término del evento, la OMERSU, Úrsula y ANUYES distinguieron a la Casa de Hidalgo a través de un reconocimiento por las acciones realizadas en favor de la responsabilidad social universitaria, todo ello en el marco del centenario de la fundación de la máxima casa de estudios del Estado. Acto seguido, se realizó el conversatorio, donde se dieron algunas conclusiones, y destaca que la responsabilidad no es un concepto, es una forma de educar a las nuevas generaciones de ciudadanos en el mundo, a partir del conocimiento y la generación de investigaciones de pertenencia hacia la problemática social de la comunidad en la cual se encuentra inmersa cada universidad. En el ININE, el Instituto de Investigaciones Económicas Empresariales, se realizó el primer seminario internacional APEC Michoacán, bajo el tema Profundizar en la Integración Economía Regional. Siempre se piensa que la frontera está en el norte o sur del país, pero la realidad es que entre Michoacán y Colima existe una.
Sin embargo, nos hemos olvidado que el puerto de Lázaro Cárdenas representa una puerta hacia las economías más grandes del mundo, el bloque Asia-Pacífico. Así lo dijo el secretario general Salvador García Espinosa durante el acto inaugural del primer seminario internacional del Centro de Estudios APEC ININE Michoacán, donde se analizaron las posibilidades de integración de las economías regionales con el bloque Asia-Pacífico. García Espinosa agregó que la importancia del instituto es el prever los impactos y planean eventos para que las instancias de gobierno tomen acciones en beneficios de la sociedad. El Centro de Estudios de Cooperación Económica Asia-Pacífico Michoacán contribuye al estudio de los países adscritos al Foro de Cooperación y atiende de esta manera las necesidades de la sociedad, empresa y gobierno de México en general y Michoacán en lo particular. De conocer mejor la región económica más dinámica del mundo, el cual representa el 60% del Producto Interno Bruto Global. El Museo Tecnológico Siglo XIX, Mina de Dos Estrellas de Tlalpujahua, Michoacán, fue sede del Segundo Congreso Internacional de Historia y Ciencias Sociales, donde el rector Medardo Serna mencionó que a través de la historia es inaplazable rescatar los valores humanísticos para entender parte de un ejercicio, de un análisis y del libre intercambio de ideas. Fue acompañado por historiadores, por estudiantes, especialistas de nuestro país y de diferentes países como fue España, Cuba, Colombia y Estados Unidos, entre otros que se dieron cita allá en este bello lugar michoacano, Tlalpujahua. Vamos a hacer una pausa, tenemos más información, tenemos la agenda, tenemos invitaciones, no se vaya, regresamos a Los Nicolaitas. Llegamos a la agenda cultural con algunos eventos que ha preparado las dependencias de la Universidad Michoacana para que disfruten en compañía de su familia, así que tome lápiz y papel. Comenzamos el miércoles 7 de junio con la Universidad y la Cineteca de Michoacán. Continúan con el ciclo Cine y Derecho dentro y fuera, la ley del más fuerte. Se presentará el filme mexicano Presunto Culpable de los directores Roberto Hernández y Geoffrey Smith. Recuerde que la cita es en el Teatro José Rubén Romero a las 18 horas. El día 8 de junio, dentro de los Jueves Nicolaitas de Arte y Cultura, se realizará una exhibición de danza árabe en el Teatro José Rubén Romero, también a las 18 horas. Y ese mismo día, pero en el Centro Cultural Universitario, se realizará un homenaje al grupo argentino Soda Stereo. Séptimo día, por parte de la agrupación Uno Más Otros Teatro. Este evento se realizará en punto de las 19 horas y recuerde llegar muy temprano. Y el exconvento de Tiripetío tiene abiertas varias exposiciones. Primer capítulo de la escultora Susana Sierra Johnson, gráfica y pinturas del maestro Francisco Rodríguez Oñate, El vuelo de Maribel Maya Aguirre, diáspora de Julián Hernández, Desierto, casa desierto de Luis Alonso Hernández. Prepárese para asistir a la edición número 62 de la Muestra Internacional del Cine que se realizará del 23 de junio al 5 de julio en las salas ya acostumbradas. Así llegamos al final de esta agenda cultural. Les recuerdo que todos los eventos que realiza la Casa de Hidalgo son totalmente gratuitos. Soy Yuri Servín, hasta la próxima Agenda Cultural. Visitó la Casa de Hidalgo el senador independiente de la República, Armando Ríos Peter. Él dictó la conferencia Migración y Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de la nueva relación bilateral México-Estados Unidos. Esto fue ante estudiantes y profesores de la Facultad de Historia, donde invitó a los jóvenes a replantarse una nueva nación donde se hagan valer, así lo dijo el senador, se hagan valer los derechos democráticos, se elimine la corrupción, la violencia y el narcotráfico. Además, les propuso salir de la apatía para que se comprometan con el futuro de su
país. Así lo dijo el senador independiente y vamos a ver también qué pasa con este tema de los independientes. En otras cosas, la Facultad de Odontología llevó a cabo esta semana Expo Anatomía 2017. Aquí estudiantes presentaron la disección de varios órganos humanos para el aprendizaje y su funcionamiento. Hablar de un anfiteatro universitario es hablar de un espacio utilizado como un centro de estudio y enseñanza de la anatomía macroscópica, microscópica y del desarrollo humano. Es justamente en este espacio Nicolaita donde se inauguró la 30ª edición de Expo Anatomía. Catalogado como uno de los mejores anfiteatros universitarios del país y perteneciente a la Facultad de Odontología, los futuros estomatólogos nicolaitas mostraron sus habilidades de disección, que les ayudarán a comprender mejor la composición del sistema nervioso y muscular de la boca, a través de la exposición de huesos, cortes de órganos como pulmones con enfisema, cáncer y sanos para conocer la diferencia que guarda cada uno de ellos. Cada trabajo muestra lo aprendido en las aulas durante su estancia en la facultad por 5 años. Además, se pudo observar un cadáver donde los jóvenes desde el primer año escolar, el cual es el primer contacto que tienen con un cuerpo y comienzan a aprender de este. La Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad convoca a todos los estudiantes que cursen actualmente desde el segundo año de secundaria hasta el segundo de bachillerato, segundo año también de bachillerato, y que hayan nacido después del 1 de agosto de 1998. ¿Esto para qué? Para que participen en la edición de la Olimpiada Mexicana de Física en Michoacán, en la edición número 18. Para mayores informes, ustedes deben ingresar en esta página a quien les interesa este tema, donde siempre tiene extraordinarios resultados la Universidad Michoacana. Es www.fismat.umich.mx/olimpiada/física. Esto es para todos nuestros extraordinarios alumnos que tenemos en estas facultades. Bueno, en otras cosas, 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana. Es Israel Hernández que nos platica del impulso que dio Lázaro Cárdenas del Río a nuestra universidad. Entre ellas resalta la apertura de nuevas carreras. Bienvenidos a una emisión más de nuestra sección 100 años, 100 momentos de nuestra Universidad Michoacana. El constante crecimiento de la Universidad Michoacana fue continuado por el gobierno de Cárdenas, al cual se le rectificó el cargo y que duró en él 4 años de aquella administración. A las carreras tradicionales vino a sumarse la de ingeniero, al crearse por el gobernador la escuela respectiva. Nada había quedado de la Escuela Libre de Ingeniería de 1915. Los consejeros analizaron el proyecto y el 4 de enero de 1930 se aprobaron los planes de las carreras de ingeniero topógrafo. En 2 años, los planes fueron los de la Universidad Nacional. El primer director fue el ingeniero Porfirio García de León, quien dio las clases de topografía. Los demás maestros fueron el ingeniero Augusto Hinojosa, quien daba la clase de matemáticas, y que a su vez fue sustituido por el alumno Sadot Ocampo, así como también el ingeniero Luis G. Alcerraca, quien daba la clase de dibujo topográfico. A esta carrera se inscribieron 20 alumnos, de los cuales solo 4 continuaron los estudios hasta titularse. Hasta aquí nuestra sección del día de hoy, hasta la próxima. Este instituto tiene abierta la convocatoria para participar en el taller Triunfo de la República, los actores, las instituciones y la guerra. El Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Cuerpo Académico de Tecnología e Historia Militar de México convocan al tercer taller de Historia Militar de México denominado El Triunfo de la República, los actores, las instituciones y la guerra, que se celebrará del 29 al 30 de junio del presente año.
Este encuentro académico tiene por objetivo reflexionar sobre la importancia que hoy en día tiene para nuestro país la existencia de la República como régimen político a 150 años del triunfo de las Fuerzas Armadas Mexicanas sobre el Segundo Imperio. Al mismo tiempo, se busca acrecentar el diálogo entre los historiadores académicos y los historiadores militares interesados en el siglo XIX en el país, a partir de sus propias visiones y experiencias de investigación, además de fomentar entre los estudiantes universitarios de nivel licenciatura y posgrado la realización de tesis sobre el siglo XIX mexicano, como un enfoque teórico y metodológico basado en la historia militar. Mayores informes e inscripciones con el Cuerpo Académico de Tecnología e Historia Militar de México a los correos electrónicos siguientes: moisésguzmánp@hotmail.com, rapay63@hotmail.com y gerardosdiaz@yahoo.com.mx. Antes de poner punto final en esta emisión, lo invitamos a asistir a la conferencia que dará el paleógrafo italiano Leonardo Maionami. Él viene de la Universidad de Siena, en Italia, y es una conferencia que dará en la Biblioteca Pública Universitaria. Esto será el viernes 9 de junio a las 6 de la tarde. El tema, las bibliotecas medievales y renacentistas, como ejemplo del saber, algunos casos italianos. Lo invitamos a que asista, es en la Biblioteca Pública, es un gran personaje, es un gran investigador, nos viene a hablar de este tema y sobre todo la entrada es completamente gratuita. Viernes 9, 6 de la tarde, Biblioteca Pública, en el Centro Histórico de la Ciudad de Morelia. Con esta información ponemos punto final. A nombre de mis compañeros, yo me despido, soy Areri Sánchez, lo esperamos la próxima semana.